Hola. ¿Cómo sería? Para el final de la fantasía. Pues creo que lo abrí en algún momento de mi vida y jugué como 2 minutos. Ahí tenemos el clásico castillo del reino X en la tierra. En el mundo X. Oh, esta vez buscó el castillo del rey. Es un dragón. Padre. ¿De veras tiene que irse? Sabes que sí, cielo. Oh, no. Otra vez empezamos con el control, jodiendo la vida. Segundo. Ocurre algo con el viento. Debo ir a la capilla del viento para ver que no le haya pasado nada al cristal. Rey Tycoon. Sí, también lo he notado. Lena, no temas, estaré bien. Ten fe. El viento ha cesado. Debo apresurarme. ¿Qué está pasando? El viento se ha parado. ¡Padre! Ahí estamos con el cristal. ¿Qué demonios? O sea, sé que esta es la versión como remasterizada de las de la banda sonora, pero aún así siento que
Bueno, siento que tiene como más motivos musicales este juego. Oh, el meteoro. Clásico. El canon, qué rápido. Qué rápido que. ¿Qué pasó? Qué rápido que empecé a jugar. Ay, de wey, tengo que cambiar los controles que siempre me los reconoce de forma rara. Con un chocoyito. Este es el mapa. Bueno, esa introducción fue un poco X. A ver. Meteorito de Tycoon. Boco, espera aquí, ¿vale? Nani, the fuck. Se demoraron el iniciar una batalla. Duende, bueno, que ahora estos duendes son un poquito como más menos caricaturescos, puede ser, o como más humanoides, no sé cómo decirlo. Un poquito más sobrios. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias, me llamo Elena. ¿Y tú eres? Yo. Sorry, esta vez no le pondrás nombres porque ya tiene nombre. Es Bartz. Sí. Llámeme Bartz. Mi Chocó y yo vamos allá donde nos lleve el viento. Bartz. Esta roca cayó del cielo de repente. El impacto debe haberme aturdido. ¿Será un meteorito? ¿Un meteorito? A lo mejor tiene relación con el viento que se haya parado. Gracias, de verdad. Desearía poder hacer más para agradecértelo, pero tengo que irme. Espera un momento. Bartz, ¿has oído algo? ¿Eh? ¡Oh! ¡Socorro! ¡Nani! ¡Allí! ¿Se encuentra bien? ¿Dónde estoy? Oh, mi cabeza. Estoy vivo. ¿Qué ha pasado? No recuerdo. No recuerdo nada. Te has dado un buen golpe en la cabeza. Tendrás amnesia. Oh, he recordado algo. Me llamo Galuf. Es un comienzo. ¿Algo más? No, solo el nombre. Aparte de eso, tengo la mente en blanco. Es Genoa. ¿Se imaginan? Lo siento mucho. Pero debo disculparme, voy mal de tiempo. ¿A dónde vas? A la capilla del viento. ¡La capilla del viento! Ahora que lo dices, estoy seguro de que me dirigí hacia allí. Me voy contigo. Pero. No puedo permitir que viajes sola. Además, tengo que ir a esa capilla. Deja que te acompañe. Ah, sí, o sea. No puedo permitir que viajes sola. ¿Por qué? Porque hay monstruos, porque hay cosas y no sé. Pero él es un completo desconocido.
Bartz, ¿qué hay de ti? Disculpad, pero yo no me apunto. Sigo con mi viaje. Bartz, gracias de nuevo. Adiós. Mucha suerte y todo eso. A last luck. Bueno. A ver. Oh. Compresión. Hola, Phoenix. Decimos esta pieza que suena. Ah, claro, tengo que ir por el chaco, supongo. Oh, no. No me dejar salir. Excelente, ya me atasqué en el primer mundo. Los primeros instantes de juego, ya estoy atascado. A ver, por acá, ¿no? Ah, ok. Venga, Boko, vamos. Bellísima la danza. Fuck. Hostia. ¡Ay, Boko! Malo. ¿Chocó o malo? ¿Por qué te detienes así? ¿Por las buenas? No me mires así. ¿Cómo hacen los chicos? Cue, 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 cue. Cue, 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 cue. No sé. Lo sé. Solo son una chica y un abuelo. Y con todos esos duendes por ahí. Vale, ya lo pillo. Boko, vamos. Sao. Buenas. Bartz. Va, no te preocupes. La onda expansiva del meteorito ha provocado desprendimientos. No creo que podamos llegar a Thule por ahí. Pero si no logro llegar a la capilla del viento... Ah... Marica, ese cucho se va a morir de todas las construcciones que tiene la capilla del viento. Hay que apresurarse. El viejo también está empeñado en llegar. Muy bien. Iré con vosotros para asegurarme de que llegáis bien. Oh, ¿de veras? Claro. El último deseo de mi padre fue que saliera y viera el mundo. Además, me parece que el viento me llama. Menudo pico de oro. Los únicos vientos que notas son los que estás bebiendo él por la chiquilla. ¿Estás despierto? No te sorprendas. Este perro viejo siempre está alerta.
cuá, 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 cuá. Aunque la carretera bloqueada sí se complica, sí complica un poco las cosas. No pienso rendirme. Debe haber algún modo de llegar a la capilla. Sí, lo encontraremos. Muy bien, en marcha. Mira, una cueva. No recuerdo que hubiera una cueva aquí. Se habrá abierto con los temblores. Boko, creo que puede ser peligroso para los chocobos. Por favor, que no vayan a matar a Boko. O sea, me cago en la puta, se puede morir quien sea, pero no el Chocó. Ya es el último Final Fantasy con cristales que domina el mundo. Sí, luego van a volver los cristales. No sé si el 9 vuelve los cristales, no lo sé. Pero sé que el 3 es la fábula nueva Cristalis. Pero ahí los que están son otra cosa. Más o menos. Uf, uf, a tope con la música. Oh, agüita, cura ahora. Como en el 2. Digo en el 3. Murciélago de acero y asaltador. Veremos a ver qué tal están los monstruos acá y los nombres de los monstruos. What? Ah, ok. Pirata, reciclado. Seguramente nadie nota ese switch con forma de calavera. Bueno, cosa curiosa acá. Esto, por ejemplo, acá justo en este recuadro en donde estoy. Este no se podía en los anteriores, creo, si no estoy mal. O pues por lo menos no lo implementaron así. Porque hasta las cosas que parecen el techo de la cueva, toda esa parte negra, no era atravesable, o sea, era 2 de falso, era 3 de falso, digo. Y entonces uno intentaba pasar por arriba de un sitio y pues chocaba contra el techo, porque estaba al mismo nivel que la parte de abajo. En cambio acá parece que sí están usando sprites, que son como al menos transparentes o que se pueden atravesar. El cofre del tesoro contiene gorro de cuero. Al prota. ¿Habéis visto eso? Un barquete. He visto un barco de nombre extranjero. Ese barco, ¿cómo podía navegar con tan poco viento?
Encontraste un gorro de cuero. 5 minutos después encontraste la cabeza de un rey demonio. Tiene malos stats. Sí. Así son estos juegos. Escondite pirata. ¿Será que no tengo que estar acá? Oh, me niego. Es un escondrijo pirata. Ese barco que hemos visto era un barco pirata. ¿Creéis que aceptarán más pasajeros? Creo que lo único que querrán hacer con nosotros es pasarnos por la quilla. Sí, no puedes pedir favores a los piratas. Por eso vamos a robarles el barco. Oh, no te falta audacia, abuelo. Bueno, entonces, quiere decir que si era por acá, quiere decir por lo que voy a ir por el otro lado. A ver, ¿qué? Ah, ok. No hay absolutamente nada. O sea, no sé ni siquiera cómo pudieron ver el barco. Si sí, salieron a un claro en medio de montañas. Pero ok. Detalles. Buscar el timón. Oh, ¿y todo eso? ¡Soltad amarras! ¿Y bien? ¿Cuándo nos ponemos en marcha, chico? No lo sé, el timón no quiere moverse. ¿Cómo funciona esto? Como la líder, ahora es la que se monta. Nani. Así que estáis intentando robarme el barco. Valor no os falta, pero de juicio andáis más bien escasos. Espera, soy la princesa Lena, de Tycoon. Aceptad mis disculpas por haber intentado llevar anclas con tu barco. Nani. ¿Qué? ¿La princesa de Tycoon? Señor, esta es una petición formal del reino de Tycoon. Concedednos el uso de su navío. Debo llegar a la capital del bien, a la capilla del viento. Mi padre peligra. Vaya, la princesa de Tycoon en mi barco. Seguro que podemos sacar un buen pellizco por ella. Dejadla en paz. Degenerado, libertino, pirata. Le dijo pirata. Por favor, se lo suplico. Ese colgante. Metedlos a todos en el calabozo. A la orden, capitán. Bueno,
Ha sido una charla agradable. ¿A qué genio se le ocurrió lo de robar un barco pirata? Mírate al espejo, abuelo. ¡Ah! ¡Qué dolor de cabeza! ¡No recuerdo nada! Qué raro que le vuelva la amnesia justo ahora. Pero no puedo creer que seas de verdad la princesa de Tycoon, Lena. Lo siento, no pretendía mantenerlo en secreto. Tampoco pasa nada. Pero si eres la princesa, ¿por qué vas sola a la Capilla del Viento? Mi padre está allí. No llevaba mucho fuera cuando el viento prácticamente cesó. Tengo la sensación de que algo horrible ha sucedido. Me escabullí para viajar sola, pero entonces cayó el meteorito. Y ya sabes el resto. Meanwhile. Toma la transición de escena. Corte A. Faris. ¿Por qué tiene la princesa de Tycoon el mismo colgante que yo? Y el mismo color de cabello. Son hermanos seguro o algo así. Dice que su padre está en la Capilla del Viento. Preparados para zarpar, chicos. Rumbo a la Capilla del Viento. ¡Nani! Pero, capitán, que hay dos marineros de agua dulce. Desatadlos. ¡Nani, the fuck! ¿Qué es para hoy? Ok, llegaron a un Nani the fuck. ¿Pero por qué? He reconsiderado tu petición. Pero puedes volver al calabozo si lo deseas. Levantad anclas, rumbo a la Capilla del Viento. ¿Es que estáis sordos o qué? Espero no tener que repetirlo. ¿Y bien? A la orden, capitán. Salió el sol. Pero el viento ha cesado. ¿Cómo avanzar el barco? Eres curiosa, ¿verdad, muchacha? Sildra, sal a saludar. Lol. ¡Nani! Es hermosa, ¿verdad? Sildra y yo crecimos juntos. Somos como hermanos. Muy bien, partimos. Okay. Capitán, ¿quiere que pilote yo la nave hasta la Capilla del Viento? Bueno. Capilla del Viento. Es el templo del viento de Avatar. Leyenda. Princesa Lena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Primero cesó el viento y ahora hay monstruos en la capilla. ¿Qué hay de mi padre? El rey subió a la planta superior. Aún no ha regresado. Debe de haberle pasado algo. El cristal está en la planta superior, ¿no? No estaría mal subir y echar un vistazo. Faris, vamos. Farisea. El cristal está controlado por una máquina que amplifica su poder. Esta máquina amplificadora dejó de funcionar de repente.
Princesa, ya esto con vosotros. Potis. Bebete este agua para recordar energía. Ok. Esa es mi impresión, ¿no? Se mueve un poquito más suave, no sé. Creo que es mi impresión. Serpiente blanca. Vale, es una serpiente blanca. Más como un dragoncito, pero... Oh. Ah, punto de guardado y eso. Vale. Cofre de recuerdo. Vamos a explorar la línea. Pues que tengo la bostezadera, hombre. Es por lo que ahorita almorcé. Y estoy muy lleno. Y eso hace que me dé sueño. A ver. Hostia. ¡Bien! Empezamos con las habitaciones y nada. ¡Yay! Mis favoritas. Moldwin. Ok. No tengo ni idea de qué es un Moldwin. De pronto no está experto en criaturas. Nos puede decir que es un Moldwin y si tiene algo que ver con ese sprite. Espada ancha. Viene a por nosotros. A la rapaz. Ok. Ah, bueno.
O sea, eso es este tutorial, ¿no? Pues que nos tenemos que morir. Ok. Se murió. Mago Manny. Mago Manny. ¿Nani? El cristal se ha roto. ¿Qué narices? Valor, esencia del fuego. O empezamos a lo Digimon. Devoción, esencia del agua. Esperanza, esencia de la tierra. Anhelo, esencia del viento. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este calorcito. ¿Son esas las esencias de los cristales? Leno. Padre, escuchad con atención. Los cuatro sois los elegidos, guerreros de la luz y portadores de la esencia de los cristales. Padre, ¿de qué hablas? El cristal del viento ya se ha roto. Los otros tres también están en peligro. Debéis protegerlos. Una maligna presencia despierta, una que quiere devolverlo todo a las tinieblas. ¡Padre! Id, guerreros de la luz, salvad los cristales. ¡Espera! ¡No, padre! ¿Qué es eso? Supongo que los trozos del cristal.
fragmentos del cristal y encerrado en su interior el poder de guerreros legendarios: caballero, monje, mago azul, ladrón, mago negro y mago blanco. Mago azul. Ok, es la primera vez que vemos un mago azul. Lena. Vale, sí. Porque sí conocía más adelante al mago azul, pero no sabía que había empezado acá. Tras el altar debería de haber un dispositivo de teletransportación al exterior. Trabajos. Chan chan, caballero, monje, ladrón, mago blanco, mago negro, mago azul y aprendiz. Vamos a dejarlo con caballero. Selecciona habilidades. Ok, tío, guardia. Vale. Lena. Lena ladrón o mago blanca. Que sé que vamos a necesitar mago blanco y mago negro. ¿Le hacemos la maga azul? Magia azul. Los dos están muertos. Tú puedes ser Gandalf el blanco. O Gandalf el gris. Sea el mago blanco. Y Faris puede ser el mago negro. Hola Ghost. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido a stream. Acá estamos empezando el Final Fantasy V. Empezamos bien por lo que se ve. Con dos personajes muertos. Objetos. Escudo de cuero. Ok. Un segundo, me voy a poner un saco que está haciendo mucho frío. Ay, bueno. De paso puse a hacer un té. Ahí estamos. Vale, igual. Ghost, no te has perdido mucho. Solo fue con la introducción. Básicamente, el protagonista que es Bartz se encontró con la otra protagonista que es Lena, que es la princesa de un reino llamado Tycoon. No sé si has jugado Final Fantasy V, creo que no, me dijiste la otra vez que no habías jugado algunos. Creo que solo habías jugado uno o dos, algo así, no recuerdo. Entonces nos encontramos con la protagonista, que es una princesa. Y nos encontramos en el cráter de un meteorito. O sea, cayó un meteorito como a la Tierra. Y ahí nos encontramos con un viejo, que es el que está en la party. Y luego fuimos, o sea, todo pasó muy rápido. Parece mucho, pero todo pasó muy rápido. Luego fuimos por una cueva.
como porque teníamos que ir a la Capilla del Viento, donde estamos actualmente, bueno, de donde estamos saliendo. Y para llegar allí necesitamos un barco, entonces nos metimos con una guarida pirata y ahí estaba el último miembro del equipo, quien nos llevó en su barco allí. Y pues nada, llegamos, nos encontramos con el padre de la princesa, el rey de Tycoon, que estaba revisando el cristal del viento. A ver qué le pasaba, resulta que el cristal explotó en fragmentos, los fragmentos se pasaron a nosotros y nos dieron los jobs, lo que acabaste de ver también un rato. Y nos encargaron la misión básicamente de ir a revisar el resto de cristales porque hay un mal que se está avecinando y nosotros ahora somos los guerreros de la luz. Un clásico. Y ya, así estamos. A ver, leer sobre el uso de fragmentos y sistema de trabajo y habilidades, sí, por favor, porque no sé cómo funcionan acá. Los fragmentos de cristal están imbuidos con el poder de guerreros legendarios. Los cuatro elegidos por los cristales pueden hacer uso de estos poderes presentados en forma de trabajo. Vale, ya eso lo hicimos. Al asignar trabajos, los cuatro personajes obtienen las habilidades especiales correspondientes. Ok, eso ya lo vimos también. Magia negra, magia blanca, pericias y habilidades. Ok, puede tener habilidades aparte de las pericias normales que tiene. Vale, listo. Según el trabajo y las habilidades, varía el tipo de armas y armaduras que un personaje puede usar. Vale, más versátil. No te preocupes, los personajes equipan solos con el mejor material disponible tras quedar asignado un trabajo. También puedes hacer cambios desde preferencias si así lo deseas. Ok, sí, el tema del equipo, eso sí ya lo sabemos. Pero no me vas a decir nada en específico de cada clase, ¿no? Supongo que no. Combinando trabajos y habilidades distintas puedes crear guerreros personalizados. Por ejemplo, un mago negro que use una habilidad salto o un caballero con magia blanca. Usemos este último como ejemplo de uso del sistema de trabajos. Primero, elegimos mago blanco con nuestro trabajo. Ahora cambiado. Oh no, esto se movió otra vez. Bueno. Un poco como demasiado trabajo comparar. Okay. Creo que es un poco como engorroso tener que poner un trabajo y después ponerle otro. Supongo que no se podía hacer un menú que los incluyéramos, no sé. A ver, trabajos. Ah, ok. Es cuando tenga como las habilidades aparte. Vale. Vale, ¿a dónde vamos entonces? Al primer lugar más cercano, supongo. Es la cueva donde venimos. Oh. Tule, oh, bien. Ron, más ron. Ah, bueno. O sea, a los piratas no les importa nada el mundo y su destrucción y eso. Solo quieren ron. Creo que pasaré a tomar un trago también. No sé por qué, pero no me gusta tanto el pixel art. Bueno, de pronto en las cosas con los edificios sí.
pero el pasto y los árboles y eso no me gusta tanto como en otros. Siento que está como más sobrio. No sé si querían apuntar a una especie de realismo. Se ve un poco más sucio, diría yo, pero no sé. Club de Bisoño. Hola, imagino que eres nuevo en esto de las aventuras, ¿no? Sí. Muy bien, entonces pasa. Ah, supongo que esto es como los sabios que tienen tutoriales. Ah, no. No, no quiero ver tutoriales. Pero sí es verdad. Oh. Poti, con la Fénix, tienda de lana. Cofre del tesoro. Las urnas y los cofres como estos pueden contar las sorpresas. ¿Por qué no echas un vistazo? Es una trampa, monstruos. Really. Botas de cuero. Estudio para ser bardo. Escucha esto. Hace mucho tiempo, en el canal del Este, un gran monstruo nos trajo la peste. A 53 pobres se zampó el condenado, pero con el cristal los buenos lo dejaron encerrado. Ya está. Mi abuelo me contó esta historia. ¿A qué os gusta? Gira, gira, gira. Creo que voy a vomitar, pero me gusta. Uf, me va a hacer vomitar. Parece que aún estás un poco verde. ¿Qué tal si te lleva al Club del Bisoño? No. Maldita sea mi estampa. Los piratas se han agenciado la taberna. Maldita sea mi estampa. Parece que hay calma. ¿Qué? Parece que hay calma. Chicha, ¿no creéis? Chicha es como. Qué bien, o algo así, ¿no? Supongo. Si seguís el canal hacia el este, llegaréis al reino de Walse. Este ha prosperado usando el cristal del agua. Tienda de lona. Poción. Al parecer la bestia del canal solo ataca a mujeres. Ok. Vamos por aquí. Vamos entonces a la taberna. La vida, piratas, la vida mejor. Sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron. Buen mensaje para los niños que jugaban esto en esa época. Ah, así muy de cerca resultas atractiva, Lina. Ok. El capitán está arriba. El capitán es tan apuesto. Lo siento, no queda nada. Estos piratas se lo han bebido todo. Solo te ayudamos porque lo ordenó el capitán, así que no te pases de listo. Ese jefe pirata se fue al piso de arriba. Ok, gracias. No, no estaba mirando nada. Pervertido. Tienes la mente sucia. ¿Por qué no te sientas grandullón? Y no dejes de mirarme, ¿eh? ¿Quieres tocar el piano? ¿No puedo tocar el piano? Bueno, la fogata. Esperad, voy a ver. ¡Nani! Bartz, ¿a qué viene esa cara de abogado? Nada, no he visto nada. Debe haber sido un efecto de la luz o algo así. Venga, hombre, échate a un lado y déjame ver. ¡Lol!
Por todos los grimorios, qué hermosura. Ha valido la pena llegar a viejo. ¿Qué es esta mierda? ¿De qué dientes estáis hablando vosotros dos? He dormido como un bebé. ¿Qué estáis mirando los dos? ¡Espabilad! Nani. Necesito tiempo a solas, así que largaos. ¿Es una chica? ¿O simplemente es que es muy hermosa? ¿Un meteorito en el castillo de Tycoon? Pues ha caído otro en las montañas del oeste. Será la temporada. Temporada de meteoritos. ¿No te pasa? A los dinosaurios le pasó. Les pasa. ¿Qué se le ofrece? Oh, pues Dios. Tiro, hielo, electro, cura, libra. Falta un poquito para comprar cura. Estoy seguro de que esta es la casa de Sok, pero... ¿lo conocido? Sí, construyó el canal de Tarna. Ok, solo con comprarlas ya las tengo, las magias, al parecer. Ok. Ah, la princesa Lena. Sok, me alegro de verte. Sí, ¿cuánto tiempo? Sok, preciso un favor. Debemos ir a Valse. Y necesitamos atravesar el canal de Torna. No es buena idea. Desde la destrucción del cristal del viento hay una bestia que se ha sentado ahí. Es demasiado peligroso. Además, creo que he perdido la llave del canal. Siento no poder ayudaros con la llave. Pero ya que habéis venido hasta aquí, ¿por qué no os quedáis al menos esta noche? Espléndido, seguidme. Tan enérgico el Bartz. Los cristales. Ahora que lo pienso, son el motivo por el que papá siempre los da a ellos. El pasado. Hay que proteger los cristales a cualquier precio. Stella, si algo me llega a suceder, nunca le hables a Bartz de los cristales. Serían una gran carga para él. Ya les has dicho. Pero bueno, no digas esas cosas.
nani. Padre, protegeré los cristales, lo prometo. ¿Qué puta está haciendo ese men ahí? ¿Qué pasa, Bartz? Nada. Es que me he acordado de mis padres. Murieron hace ya un tiempo. Toma, usa esto. ¿Eh? ¿Qué es? La llave del canal. Con ella podréis abrir la puerta y viajar a Vals. Temía por Lena y escondí la llave, pero... Hazme el favor, cuida de ella. Y de la llave también. Princesa, por favor, tenga mucho cuidado. Bien, bien, buen viaje. Entonces vámonos. Capitán, espere. Lo siento, chicos. Ahí os quedáis, haraganes. ¡Nani! ¡Capitán! ¿Por qué? Sabe que le seguiríamos hasta el final del mundo. Lo sé, y os lo agradezco, pero esta vez no. ¡Capitán! Esto huele a largo viaje. Mientras no esté Patanes, debéis guardar el escondite. Nadie debe robarnos el botín. Pero capitán, por favor. A la orden, señor. Que el viento sople a su favor, capitán. Vaya con cuidado. El viento se ha roto. La única diferencia ahora mismo es que el viento se ha calmado, pero pronto dejará de soplar por completo. En pocos años el aire se habrá estancado y los pájaros no tendrán cómo volar. Mi padre dijo que debíamos proteger los tres cristales que quedan. ¿Tres cristales? Sí, los del fuego, el agua y la tierra. Si esos también se pierden... Al principio no sucedería nada, pero muy pronto la tierra empezaría a deteriorarse. Los mares se estancarían, los ríos se secarían, el fuego perdería su calor y el mundo sería oscuro y frío. Sería un lugar totalmente inhabitable. Debemos proteger los cristales. ¿Se ha despertado alguno de tus recuerdos? No, da igual, pero voy a velar por ellos. Bien dicho, abuelete. Yo también voy. Además, debemos encontrar al padre de Lena. ¿El rey Tycoon? ¿Pero si desapareció? Sigue vivo. Tengo ese presentimiento. Que no se te ocurra pensar lo contrario. Es porque es tu padre, ¿cierto? Bartz, ¿vendrás con nosotros? Hasta ahora os acompañaba por diversión, pero al verlos a todos... Los fragmentos de cristal. Se nos ha dado poder para proteger el mundo. El poder del cristal del viento.
Eso es. Os acompaño. Tenemos que salvar los cristales. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Arts. Desde luego, en marcha. ¿A dónde cojones tenemos que ir? O sea, sé que buscar los cristales, pero... ¿Por dónde? Ah, el canal. Canal de Torna. Bartz, ¿de dónde porras has sacado la llave? ¿Acaso importa? ¡En marcha! Pues la verdad se importaría, porque no sé si la puedes sacar de cualquier lugar cuando tú ni siquiera sabías si vas a seguir esta aventura con nosotros. Creo que sí importa. Magia negra. Curioso este canal, está bonito, el canal está bonito. Para pa pa para pa pa pa. Tengo que poner a Faris atrás. Formación. ¿Qué es eso? Oh no, el monstruo cautivo. Tifones y tempestades. El timón no responde. Ya puedes pensar algo rápido, porque nos está absorbiendo. ¿Qué ocurre, Sidra? Atentos, se acerca algo. Carlavos. Mía blanca cura. What? Me paralizó. No tengo nada que desparalizar. Entonces estamos jodidos. Ah, ok. Galuf, Galuf. Galuf el negro. ¡No! Hostia puta. Tengo un cola de genex. Ya empezaba a morir rápido, o sea, bueno, ya había muerto antes, pero ajá. Voy a atacar. Negra, electro, atacar. Me gusta eso que la magia sea compartida, entre comillas, o sea que... Los puntos mágicos no, pero si compro magia, la tienen todos los que pueden usar magia negra. O magia blanca, los que pueden usar magia blanca. O en este caso, magia azul.
¡Sildra! Seguro que está bien, confía en su fuerza. Sí, como te confiaste en la de tu Chocobo. ¿Dónde está Chocobo? ¡Sildra! Déjame, que me dejes. ¡Sildra! ¡Ay, no! Porque tenían en serio que. ¿Por qué? Porque se meten con los bichos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecita Sildra. ¿Qué tal está Faris? Como cabría esperar. Debemos dejarle en paz. El barco va a la deriva. ¿Dónde acabaremos? Faris, Sildra está. Seguro que sigue por ahí, viva, en algún sitio. Pobres bichitos. No me niego. ¿Qué es esto? El cementerio del mar. Punto de baraje de barcos hundidos y nido de muertos vivientes. Brr, razón de más para salir corriendo de aquí. Pogi. Muscote. No cobres ni nada. Cae el cruz. Voy por el agua.
Ay, bueno, ahora sí. Seguimos. Tecito. Tienda de lana. Vale, si me da por aquí. Ah, no hay esa puerta. Tenemos que ir por aquí. Vamos a mojarnos. ¿Y qué pasa? ¿Es que vas a disolverte? Vamos. Hostia puta. Really? No esperaba que se muriera, pero cascaron bien. ¿Está el hielo? Probablemente no tuve que salir tan desequipado de ella.
Estoy calado. Ajía, tengo un pez. Esta sala parece segura. Descansemos aquí. Voy a ponerme ropa seca. Prohibido espiar. ¿En serio van a hacer esto? Bueno, es que eran esas épocas, ¿no? Hora de secarse. Yo estoy bien así, no os preocupéis. Ya sabemos que eres una chica. ¿Estás loco, muchacho? Vas a pillar una neumonía. Estabas chorreando. ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Alejaos! ¡No me toquéis! ¿Nani? ¿Pero qué pasa aquí? Ah, Lena, la madre que me parió. ¡Es una mujer! ¡Wow! ¿Y qué? ¿Algún problema? Claro que no. Pero, ¿por qué tratabas de ocultarlo? Cuando era pequeño, pequeña, me acogieron unos piratas. Me hice uno de ellos. Ya, ¿y? ¿Acaso te gustaría ser la única chica en un barco lleno de piratas? Ah, sabía desde el principio que eras demasiado guapa para ser hombre. Ok, da igual. Un solo chiste por el hecho de ser mujer y os hago astillas al palo mayor. Entendido. Así me gusta. Ahora me voy a dormir. Más vale hacer lo mismo con bandarras. Estos bandarras. Ah, he dormido de lujo. Arriba, botarates. Estamos perdiendo el tiempo. Carcamal, no pienses soportar tonterías tuyas. De las tuyas. Bien, vamos. Amigos, que tiene muchas contusiones. Los viejos hábitos no cambian. No tiene sentido intentar cambiarla. Faris es como eso. Eso seguro. Me recuperé esta cosa, entonces. Ok. Vamos a cortar rápido. Protección. Recibes golpes destinados a los aliados que están al borde del KO. Okay. Comprobar. Comprar la vitalidad de un rival. Oh, nice. Magia blanca nivel 1. Lo que me decían que digamos yo ahora puedo coger y poner este modo blanco. Ahí le podría poner protección en caso tal. Ok. Trabajos.
Okay. Aguanta Sage. Me dices que entonces puede haber pasado allí. Ah, ok, es que ya sí es la salida, o sea, estoy en el sitio que no es, pero que... Un mapa. Mapa del mundo. Ok. O sea, me estás diciendo que... Ok. Los voy a cambiar de jobs para que al menos la magia de nivel 1 la puedan usar los otros. Supongo. Por ejemplo, el mago negro, por ejemplo, me gustaría que tuviera. No, mentira. La maga azul, por ejemplo, me gustaría que tuviera magia negra también. Entonces, puedo cambiar el trabajo. La maga negra. Que hoy día aprovecho, ya que hay otros. Una maga azul con monje. No hay magia negra. Magia negra así con comprobar. Se equiparon, ta ta ta. El mago negro me gustaría que tuviera ladrón. Puede ser ladrón mago negro. Mago blanco. No sé. Y así le pones mago blanco. Entonces ahora les mandamos formación. Por ejemplo, o por probar, tieto, tieto,
con la Hex. Esto me huele a chamusquina y no es broma. Bartz, acércate más. ¿Mamá? Van a ser la misma de la, del juego pasado. La trampita siempre usará a los padres muertos. Ven aquí, cielo. Padre. ¿Lena? Por aquí. ¿Quién es? No logro acordarme. ¿Daniela Fox? ¿En Dementores? ¿Me están robando las almas? ¡Nanisore! Alnarek, tú danos tu alma. Sé uno de nosotros. Ni los sueños, demonio. Vaya, no esperaba que ninguno escapara al efecto de mi magia. Saludos, soy Sirena. Me temo que las almas de tus compañeros son mías. Aunque me siento generosa, si te vas a casa tranquilamente, podría no tomar la tuya. ¿Crees que abandonaría a estos chicos? Error, señorita. ¿Por qué arriesgar tu vida por esta gente? ¡Porque son mis amigos! El cucho lo hace pasar. Que no se engañen sus trucos. Abrid los ojos. ¡Nani! ¡Nani da fuck! ¿Pero qué chingaguats? Gracias por devolvernos nuestras almas. Bartz reacciona, Lena recorre el juicio, Faris sale de trance. Gracias a unos buenos putazos. No sé qué. No. Cada. Seda. Cada. Quita. Oh, se metió prisa. Vale. Vale, vamos a ver si le puedo robar algo. Alibra. La cama no chicarará. Ah, ok. Por de la amistad. Básicamente.
negra. Electrospino. Ah, verga, no. Sirena se ha convertido en muerto viviente. Manierra. Ah, nada, hay que robar. Patada. La blanca, cura. Podemos ver. 831 de vida. Atacar. Cuchillazo. Roba a tres. La farisea. Que roba a tres. Sale una poti. Ah, no, un antídoto. Oh, no, me silencia. Bartz ha aprendido magia blanca nivel 1, Len ha aprendido magia negra nivel 1 y Faris ha aprendido pasadizos. Pasadizos. A ver. Pasadizos. Detecta pasadizos ocultos. Tú puedes volver a ser caballero, yo creo. Trabajos, caballero. Y con magia blanca. Lena, tú puedes volver a ser mago azul. Con magia negra. Galuf, me gusta el monje con curazao, la verdad. Pero igual se lo estaba usando como las patadas, entonces yo creo que puede ser un mago blanco. Oh, no, ya se aprendió una onda. Entonces, quédate con el monje. Un monje con magia blanca. Y Faris.
el pueblo más cercano está por allá adentro arriba. Bueno, ni siquiera sé si es un pueblo, pero. Carwin. ¿Qué? ¿Venís del cementerio de barcos? No. No sois fantasmas, ¿verdad? Que yo sepa, no. 10 giles, un precio razonable. 10 boludos. ¿Ya fuiste por el extraíble? Vale. Momento, antes que nada, primero que todo, acá en vender armas, ¿no? Sí. Ah, espada larga. Ah, que sí, ya fue por el extraíble. Que si ya compró el extraíble, que si ya fue por el extraíble. Para echar Borderlands. Bueno, es que se te ofrece. Un corazón muy importante. No tiene esta importante. Ah, ya, no. Entre semana no tengo tiempo. Ah, ok. Claro. Es mentira. ¿Puedo tocar piano? ¡Eh! A ver si todo el mundo se pone a bailar. Ah, no. No toco nada bien. Mejora tu habilidad con el piano. Oh, has conseguido un mapa del mundo. Usarlo como si un objeto se tratara para ver el mundo con más detalle. Los caballeros lo hacen a dos manos, Hip. ¿Qué hacen a dos manos? He oído que en la montaña del norte hay hierba de dragón. Lo que sí que hay es hierba venenosa, hasta tarde. ¿Has oído? Acá hay un meteorito cerca de Tycoon. Qué pena que no le diera a mi suegra. Ah, ok. Un dragón del viento y hierba de dragón. Si le pones las manos encima, nadarás en giles. Voy a ver si eso me alcanza el tiempo porque tengo que hacer mercado, almuerzo y mamás. Pero si acaso creo que habrá espacio en el extraíble que ya tengo. Okay.
es el que le está ocupando tanto espacio ahorita. O sea, ¿qué es lo que más le está ocupando espacio? ¿Cosas de trabajo o el WoW? O algo así. Estoy haciendo cosas, comprar cosas. El WoW ya lo borré, de hecho tengo como 90 gigas. Ah, bueno. Está bien. Pero claro, no se puede quedar sin vergas. Yo creo que si borro una buena cantidad de anime, ya me queda espacio. Ah, ok, bueno, sí, sí tiene anime. Es probable. Lo tiene en HD o algo así. En 1080. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué hay para romper? Los lagartos y los demás animales que hibernan odian el frío. El rey de Vals está al sur, más allá del mar. Usan una máquina para potenciar el cristal del agua. Debemos detenerlo. ¿Cómo se llega a Vals? Está al otro lado del mar. En barco es un viaje corto, pero sin viento ya no zarpan naves. Y tampoco tenemos a Sildra. Faris, lo siento. Sí, porque lo mencionas. Parts, ¿alguna idea? Sin barcos no podemos llegar por mar. Si no podemos ir por tierra ni por mar, será teletransportarnos o algo así, Bartz, porque no pienses que por aire. Porque si no hay viento, ¿cómo nos vamos a ir por aire? O sea, sí, con un barco motor, pero igualmente creo que el viento también influye ahí. Esta ciudad tiene el mejor puerto del mundo, aunque ahora que los barcos no pueden zarpar, ¿qué más dará? Si no podemos ir por tierra ni por mar. Lo siento, no hay barcos a Vals, sin viento no se puede navegar. Si no podemos ir por tierra ni por mar. Come la puta Vals. Como los barcos no zarpan, no se puede llegar a Vals. Me cachis en la mar, me cachis en la mar. Se acabó la gloriosa que... No sé. Si no podemos ir por tierra ni por mar. El viento es demasiado débil y los barcos no se mueven. Si no podemos ir por tierra ni por mar. Mi marido dice que vio un dragón de viento volando en la montaña del norte. Todos se ríen de dragones del viento. Se han ofendido y ahora está en la planta alta de la cantina en Foro. Ya no sé qué hacer con él. Oh, ¿has conseguido un mapa del mundo? Úsalo como si de un objeto... Ah, bueno, esperen, ¿ya había estado acá? Sí, pero decían que está en la planta alta, ¿no? Ah, oh. De verdad que lo vi en la montaña del norte, era un dragón tan seguro como que tengo dos ojos. ¿Qué clase de dragón? ¿Domesticado? ¿Cómo era? Pues era como un dragón. Llevaba una especie de armadura, creo. Podría ser un dragón del viento de los de verdad. Hiryu. Hiryu. El dragón del viento de mi padre. ¿Está en la montaña? ¿Qué? ¿Por qué iba a estar allí? En la montaña del norte crece la hierba de dragón. Un dragón del viento, ¿eh? Ya tardas en decirlo, Bartz. Como no se puede ni por tierra ni por mar, iremos por aire. Podríamos ir a Vals montados en Ginyu. Eso es, y ahora en marcha hacia la montaña del norte. Voy a comprar acá. ¿Cómo bajo allá? ¿Quieres bajar? Oh, o sea, acá, acá. No, esto va a salir. Bueno. Espirmadillo.
Aprendí a aprender. A ver. Magia negra nivel 2. Ese nombre, Hiryu, es gracioso porque puede ser dragón volador o dragón de fuego. Los kanji se pronuncian igual. Oh, interesante, interesante. Fire es magia nivel 2. Magia negra nivel 2. Gaeligato. Gaeligato. Completa serpentina de agujero. Bien. Mira, hubo otra cueva. Vamos a derrotar y la piedra. Esa la piedra tiene la máscara de piedra. Cocatriz. Otra vez estamos con las cocatrices. Chimba, que el monje contraataque. Venenosas, no. Entonces, vamos a comprar un tieto. Bueno, por suerte, tenemos cura. Thank you.
¿Está oscura? No, no, oscura. Entonces, de la luna. Estoy diciendo que el pasto no me gusta mucho cómo se ve acá. El yelmo de mi padre. Obtienes yelmo de mi trilla. La flechaza. Una flecha envenenada alcanza a Lena. Esto ya había pasado en otro fantasy. Creo que en el 2 o algo así. Lena. Oh. Vine atrás del dragón del viento, pero parece que me he cobrado una pieza aún más valiosa. Espera, ¿cazarías un dragón del viento? Claro, sus cuernos son muy preciados en el mercado negro. Y resulta que pesco nada menos que la princesa Taiko. Sí, serás un regalo adorable para mi marido. Ok. Suelta a la bruja la loca, delincuente. Ole, hijo delincuente. ¿Qué? ¡Faris! Vaya, se ha caído. Qué pena. ¿Qué? Lol. Hostia puta. La Faris, Farisea. Lena, aguanta. Hay que ver, panda de sugos, vais a fastidiarme el plan. Tendré que aplastaros a los cuatro. A ver, a ver. Magisa. Papá. Magia blanca, cura. Magia negra. Bueno. Magia negra, electro. Y le hace 50 y pico, electro 80. No sé cuánto le hacía a Piro. Puta. Forza. Hostia, empezaron a tocar el agujero. Ay. Ah, corazas de magia de nivel 2, supongo. Has aprendido, Aero. Es un saxofonista o algo así. Estás sonando acá afuera. ¿Qué
clavado. Hiryu, está mal herido. Hiryu, no temas, cuidaré de ti. Elena, ¿a dónde vas? No te acerques más, estaré bien. Tengo que llegar a la hierba del dragón. Dale la hierba de dragón a Hiryu, rápido. Pero espera que te eche un pura y ahí quedamos. Ponte bien, anda. Estrellas y cometas. Estás mal de la calabaza, joven dama. Ha sido una total insensatez. Un dragón país envenenado otra vez con otra flor de esas. El veneno ha remitido. Hiryu, gracias. Parece que ambos volvéis a estar en forma. Montemos. Es que yo no me gustan las alturas. Sí soy. ¿Qué miráis? Tu cara, chaval. Vamos arriba. ¿Quién necesita un barco largo cuando tienes tu propio dragón? A tope. Ah, pero no puedo tocar montañas. Ok. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque creo que ya vino el del saxofón una vez y estuvo acá como 40 minutos, una hora. Entonces, pues, inevitablemente a interrumpir la transmisión y eso por lo que mi micrófono capta mucho lo de afuera. Igual como intro estuvo bien, y ya seguiremos, yo creo que la próxima semana. Que igual el fin de semana no quería jugar. Entonces, pues, así que ha empezado al menos el juego. Suerte y muerte. Suerte es que les digo. Gracias por ver el stream. Peace.